hace 85 años, las tareas siguen siendo iguales de complejas y difíciles. La existencia misma de la humanidad está seriamente amenazada. Los rigores de la explotación, el hambre, la criminalidad guerrerista del imperialismo norteamericano europeo por el dominio total del mundo es más sangrienta. Tenemos necesidad cada día de lograr una mayor formación ideológica, ser más organizados, disciplinados y planificadores integrales de nuestras actividades políticas, ideológicas, de masa, movilización y organización. En este mes aniversario de nuestro partido, recordemos y honremos con orgullo la memoria de quienes nos precedieron a lo largo de 85 años. Pero no perdamos de vista que nuestro mejor homenaje a nuestra historia la haremos el día en que cumplamos el objetivo histórico por el que tantas generaciones han luchado. Y ese día puede estar acercándose a pasos agigantados. Confrontar, deslindar y acumular para avanzar hacia el bloque popular revolucionario. Y a continuación, escucharemos a un joven combativo que comenzó su militancia en el estado de Aragua. Fue dirigente sindical de la CTA. Actualmente es diputado a la Asamblea Nacional. Recibamos con un aplauso al secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela, a nuestro camarada Óscar Figuera. De firmeza a todas y todos ustedes, militantes del Partido de la Juventud Comunista, afiliados, afiliadas, amigos y amigas, activistas del Movimiento Popular, del Movimiento Obrero, del Movimiento Revolucionario que nos acompañan, les traemos el saludo del Comité Central de nuestro partido, convencido de que este acto servirá para reimpulsar la acción del Partido Comunista de Venezuela en la lucha por construir la fuerza capaz de disputarle el poder a la burguesía, a la oligarquía y al imperialismo. Hemos realizado una parte del programa realmente hermoso, con representaciones musicales de nuestros amigos, de nuestros camaradas, con una concepción expresada muy bien por quienes llevaron la dirección del acto, de que por nuestros héroes, heroínas, nuestros mártires, nuestras y nuestros mártires, nuestros fundadores y fundadoras, nuestros constructores y constructoras, ni un minuto de silencio, sino toda una vida de combate para hacer posible la razón de nuestra existencia, la construcción de la sociedad socialista. Y a eso hemos dedicado estos 85 años de lucha, de resistencia, de combate, de combates, de aciertos, de victorias, de errores y también de derrotas. 8 décadas y media no es cualquier cosa en la vida humana, aunque en el tiempo histórico son breves lapsos. Y hoy hemos escuchado de nuestros camaradas, el violinista Salomón Rojas y de Juan Diego Gómez, no voy a decir Juan Diego Gómez,
realmente a unas interpretaciones que nos levantan el ánimo, que nos llenan de fuerza para el combate, que nos llenan de confianza en el futuro de la clase obrera y del pueblo trabajador de la ciudad y en el campo, que nos convencen cada día más de que esta política que impulsa la construcción de la unidad obrera, popular, revolucionaria, del movimiento intelectual, de la juventud, de las mujeres, del campesinado, para construir una nueva correlación de fuerza y poder derrotar a los fascistas y también a los entreguistas, reformistas, esta política continúa avanzando en el seno de nuestro pueblo, en el seno de los sectores de la cultura revolucionaria, y que estamos entonces avanzando, camarada, en la dirección correcta para la acumulación de fuerza. Nos decía, recordando allí, Juan Diego, que hay que ayudar a la humanidad a que sea más humana. Y esa es parte de nuestra tarea fundamental. Porque la humanidad, la única manera de que sea humana es que logre superar la barbarie que significa el capitalismo y el imperialismo y logre construir el socialismo. Y esa es una tarea de las comunistas y los comunistas como razón de nuestra existencia histórica. También nos recordaban Juan Diego en Techos de Cartón, refiriéndose a los obreros y allí, que hoy es lo mismo que ayer en su vida, es su vida sin mañana. Y eso es así, camarada. En el capitalismo, no solamente los obreros y las obreras, hoy, en la fase actual imperialista del desarrollo capitalista, los trabajadores, las trabajadoras, el campesinado, la juventud, la intelectualidad, la vida humana y en general la vida en el planeta Tierra no tiene futuro. Porque el capitalismo, con la depredación del ambiente, con la explotación de los trabajadores y las trabajadoras, con la destrucción de la naturaleza, lo que nos está legando es un futuro a las nuevas generaciones de miseria y de muerte. Entonces, la única manera de que ese mensaje de allí, de que para los trabajadores, para los obreros, oye, lo mismo que ayer, es su vida sin mañana, deje de existir ayer, hoy y mañana, es que destruyamos el modo de producción capitalista y construyamos el socialismo, y eso, repetimos, es tarea del Partido Comunista, de la clase obrera, del pueblo trabajador venezolano, de la unidad obrero-campesina popular revolucionaria y de la intelectualidad que permita construir la fuerza que avance en tal dirección. Y a eso dedicamos hoy, camarada, este 85 aniversario del Partido Comunista de Venezuela. Queriendo, aunque ya lo hicieron los camaradas, recordar algunos aspectos. Algunos aspectos que tienen que ver también con algunas individualidades históricas que cumplieron un papel fundamental en la construcción del Partido Comunista de Venezuela. Y es que ayer, por cierto, 4 de marzo, de 1898, 4 de marzo de 1898, vio la luz uno de los precursores del marxismo en la patria de Bolívar. Vio la luz el pionero del pensamiento marxista en Venezuela, que desde la cárcel, desde los calabozos, del cuartel de Puerto Ayacucho, impregnó con su pensamiento de Puerto Ayacucho, dije, sí, de Puerto Cabello, camarada, gracias. Dije Puerto Ayacucho, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Pero aquí me dicen que estoy acordándome de mis días, pero mis días son del Delta, no más bien de la Amazonas. ¿Sí? No, yo no estoy recordando de Guarulho, olvídense de eso.
Yo me estoy recordando de Guarulla porque Guarulla no es ningún motivo de inspiración para nosotros y nosotras. Para nosotros la inspiración es Pío Tamayo, que un día como ayer dio su presencia como hijo del pueblo venezolano, como combatiente, como revolucionario, como pionero del pensamiento comunista, del pensamiento socialista, del marxismo en Venezuela. Rendimos homenaje a Pío Tamayo, precursor del pensamiento revolucionario marxista en Venezuela. Y como decíamos, que del cuartel de Puerto Cabello, desde los calabozos de Puerto Cabello, insufló de ese pensamiento a una generación de hombres y mujeres, de jóvenes, que asumieron el compromiso de crear este instrumento de la liberación de la clase obrera, de la lucha por la liberación nacional y el socialismo de nuestro pueblo. Y también queremos relevar, aunque ya fue señalado, pero ese hecho debe seguir siendo fuente de inspiración para nuestra actuación, y no fuente de inspiración nada más, sino elemento sustantivo de nuestra construcción de partido. Como ustedes han escuchado, una playa de intelectuales que militaron en el Partido Comunista de los Estados Unidos, en el Partido Comunista de Francia, que lucharon en México y en otros países del mundo, intelectuales de gran valía fueron enviados a Venezuela por la Internacional, por el Buró del Caribe, por el Comintern, como se decía. Fueron enviados a ayudar a construir el Partido Comunista de Venezuela. Pero como ustedes deben haber notado en la explicación que daba nuestro camarada aquí en la tribuna, quienes integraron esa primera célula del Partido Comunista de Venezuela, además de Víctor García Maldonado y José Mayobre, fueron dos obreros zapateros, siendo uno de ellos Tomás Aquino Torres, el primer secretario político de una célula del Partido Comunista de Venezuela. Y ese hecho es un mandato en la construcción del Partido Proletario que necesita la revolución venezolana. No fue casual que Tomás Aquino Torres fuese ese primer secretario político de un organismo del Partido Comunista de Venezuela. No fue casual que un familiar de él, Tomás del Carmen Torres, también obrero del área, fuese parte de esa primera célula comunista. Esto es parte de la orientación que guía a nuestro partido. La necesidad de ganar a la clase obrera y al pueblo trabajador de la ciudad y el campo para el pensamiento socialista, para las ideas del marxismo-leninismo, para abrevando en el pensamiento marxista-leninista y en las mejores tradiciones históricas de nuestro pueblo que se expresan en el bolivarianismo, construir la ruta de la revolución venezolana, la ruta de la transformación de la sociedad capitalista venezolana. Y ese es, tenemos que reiterarlo, el elemento fundamental de lo que significa el 5 de marzo. El hecho histórico de haber decidido construir un instrumento que sea la vanguardia de la clase obrera y del pueblo trabajador venezolano para lograr la emancipación definitiva de la dominación del capital y construir el socialismo, porque no hay salida a la crisis del capitalismo con más capitalismo. Aquí la única salida a la crisis del capitalismo es el socialismo, y esa es la ruta que sigue proponiendo el Partido Comunista de Venezuela ayer, hoy, y sigue teniendo vigencia en la perspectiva histórica de lucha de nuestro pueblo.
Raúl han hecho referencia suficiente en lo que corresponde a esta fecha histórica. Nosotros estamos orientando desde el Comité Central y del Buró Político a que en todos los comités locales, comités regionales y células del partido y el comité y colectivo de la Juventud Comunista se estudie con base a una guía de orientaciones el significado histórico del 5 de marzo. El significado histórico de dotar a los trabajadores, a la clase obrera venezolana de un instrumento que en todas las circunstancias del devenir histórico ha mantenido una sola línea de conducta. Firmeza, consecuencia. Estamos y estamos conmemorando precisamente en estos 85 años una victoria de la consecuencia, una victoria de la firmeza, una victoria del heroísmo, una victoria de la combatividad, una victoria que hace presente la vigencia del pensamiento y la acción de quienes han asumido, asumen y seguiremos asumiendo el marxismo-leninismo y el bolivarianismo como guías que orientan la acción de la militancia comunista en nuestro país. Esa es la victoria que estamos celebrando el día de hoy. La victoria de seguir existiendo y de seguir combatiendo y de seguir construyéndolo. La victoria de haber logrado superar la represión gomecista, pero también lograr impedir que el perejimenismo, que el ventancurismo y el puntofijismo liquidaran este instrumento popular, obrero, revolucionario. La victoria de haber logrado asumir la confrontación incluso militar en los años 60, de enfrentar con las armas en la mano la oligarquía y el imperialismo, de sobrevivir y sobrevivir con dignidad levantando las banderas de la liberación nacional y el socialismo. La victoria de también haber superado toda la represión de la década puntofijista y también, por qué no decirlo, haber sido capaces de empinarlo frente a un liderazgo que reconocemos como un liderazgo fundamental del proceso bolivariano venezolano, como es el comandante Hugo Rafael Chávez Frías, al que le rendimos homenaje hoy junto con nuestros fundadores y fundadoras, constructores y constructoras, héroes y heroínas y mártires, y haber tenido la capacidad en el 13º Congreso del Partido de actuar con la firmeza que ha caracterizado a este partido y en ese 14 Congreso frente al llamado a disolver el instrumento, haber dicho no, no disolverlo al Partido Comunista de Venezuela. Y aquí la vida nos ha demostrado la justeza, la firmeza y la consecuencia de esa decisión del 13º Congreso del Partido Comunista de Venezuela. Lo dijimos en su momento. No es correcto que el Partido Comunista de Venezuela se diluya en una organización policlasista. La razón que llevó a la creación del Partido Comunista de Venezuela, la de dotar a la clase obrera y al pueblo trabajador de la ciudad y el campo de un instrumento clasista, esa razón, ese objetivo seguía teniendo vigencia. Si disolvíamos al Partido Comunista de Venezuela en un frente amplio, como en su momento consideramos, tendía a constituirse el partido en formación en ese momento, significaría incluso una atracción a la clase obrera venezolana. Porque hubiese sido eliminar un instrumento fundamental para la lucha ideológica, para la lucha política, para la lucha por el poder de la clase obrera y del pueblo venezolano. Frente a eso levantamos la necesidad
de la creación del Frente Amplio Antiimperialista, del Frente Nacional Patriótico Antiimperialista. Y a partir de esa formulación nos hicimos parte del gran polo patriótico Simón Bolívar. Asumiendo que el gran polo patriótico Simón Bolívar podría convertirse en ese gran frente nacional, un gran frente amplio nacional patriótico. No ha sido así. Y no ha sido así por un problema de desgracia, no. No ha sido así por otras cosas. Ha sido así por un problema de la correlación de fuerzas de clase en la sociedad venezolana. Ha sido así porque la clase obrera no se ha constituido y el pueblo trabajador venezolano, en alianza con el campesinado y la intelectualidad revolucionaria, no nos hemos constituido en la fuerza dirigente, en la fuerza hegemónica del proceso revolucionario venezolano. Y eso tenemos que asumirlo autocríticamente como Partido Comunista de Venezuela. Porque eso no es tarea de más nadie. Esa no es tarea de la socialdemocracia, que la clase obrera y el pueblo trabajador se conviertan en vanguardia del proceso nacional liberador venezolano. Eso no es tarea de las capas medias. Eso no es tarea de la pequeña burguesía. Eso no es tarea de los partidos liberales y policlasistas. Esa es una tarea del Partido Comunista y los sectores más consecuentes que asumen el socialismo, que asumen a la clase obrera como vanguardia del proceso revolucionario liberador para abrir la perspectiva al socialismo. Y no hemos logrado en estos 16 años cumplir esta tarea. Y me refiero a estos 17 años como proceso, como esta fase del proceso de lucha revolucionaria del pueblo venezolano, como la más reciente fase de la lucha histórica del pueblo venezolano por su liberación, de la clase obrera, de los trabajadores y las trabajadoras. Esa es una asignatura pendiente. Esa es una tarea pendiente. Ese es un objetivo que nos falta por cumplir. Y que este 85 aniversario, como también lo dijo aquí, creo que fue la camarada Elena Linares, o el camarada Jules Yaur, y este 85 aniversario del Partido Comunista de Venezuela debe servirnos, no para realizar juramento, porque lo nuestro más que de juramento es de convicción ideológica y política y de concepción organizativa, pero debe servirnos para renovar el compromiso, porque el mejor homenaje al Partido Comunista en sus 85 años es que seamos capaces de construirnos como partido, de construir la alianza obrero, campesina, popular, revolucionaria, de construir el bloque popular revolucionario y participar en la disputa del poder que se está desarrollando en Venezuela y donde la clase obrera debe jugar un papel determinante. Si no hacemos eso, todos los homenajes que nos propongamos realizar, que siempre son buenos hacerlo, no alcanzarán el objetivo fundamental de nuestra existencia.